Ok, super. Très bien, laissez-le. Alors, exercice 4. Écoutez le dialogue doux et complétez les badges. Hay que completar estos gafetes, badges. C'est la francophonie du nord au sud. Ce sont partie d'un événement. Son parte del evento del que estuvimos hablando la última clase, de Les Jours de la Francophonie, el día que se celebra a todos los que hablan francés. Dice la Francophonie du Nord au Sud, la Francophonía del Norte al Sur. Ok, alors. Si gustan, igual el año que viene nos organizamos. Ahorita ya pasó, pero para ir a la Ciudad de México, ahí en el IFAL se celebra el Día de la Francophonie. Y ponen pues mucho material para vender, se proyectan películas con entrada gratuita, en francés, y a veces hay obras de teatro y hay muchas cosas en el día que se celebra el Día de la Francofonía en el IFAL en la Ciudad de México. Y bueno, y igual hay eventos como para interactuar, como talleres, para que entres con otras personas, con otros estudiantes, profesores de francés, y pues para que interactúes. Se pone genial. La pronuncia se no de norte, ¿no? ¿No? Du nord, du nord. Du nord au sud. Au sud. Ouais, du nord au sud. Et ouais, alors, vous savez, de rien, vous savez quatre données personnelles, cuatro datos personales, quatre données personnelles. Vous allez écrire les noms, le prénom, la nationalité et la profession. ¿Recuerda qué significa nom? Nombre. No. Apellido. Ah, el apellido. Apellido, güey. Apellido. Apellido, nom. El nombre es prénom. Ya, bueno, ya sí. Nacionalidad, profesión, ya. Alors, écoutez l'audio et complétez les badges. ¿Vous avez compris? ¿Qué es que vous allez faire? ¿Compris? Sí. Oui. Ok, alors attention, écoutez s'il vous plaît. Activité 4. Dialogue 2. Excuse-moi, tu parles français? Oui. Et je parle aussi anglais, vietnamien et japonais. Waouh! Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tuan. Je suis musicienne. Tu es japonaise? Non, je suis vietnamienne. Et vous? Pardon. Et toi? Moi, je m'appelle Vladimir. Je suis russe. Et je suis chanteur. À nouveau, où vous savez déjà les réponses? À nouveau, s'il vous plaît. Ok. Ya tienen el nombre y el apellido, ¿eh? Ya está tal cual. Así se llama ella, Tu-An. Nada más hay que captar la nacionalité y la profesión. Activité 4. Dialogue 2. Excuse-moi, tu parles français? Oui, et je parle aussi anglais, vietnamien et japonais. Waouh! Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tuan. Je suis musicienne. Tu es japonaise? Non. Je suis vietnamienne. Et vous? Pardon. Et toi? Moi, je m'appelle Vladimir. Je suis russe et je suis chanteur. Ok, les élèves. Alors, quelle est la nationalité de Tuan? Vietnamien. Vietnamien.
Vietnamien, très bien. Elle est vietnamienne. Agrandé mucho esto sin querer. Ok, vietnamien. ¿La profesión? Musicien. Super. Elle est musicienne. Musicien. Super, très bien. Et Vladimir, quelle est la nationalité de Vladimir? Russe. Russe. Ouais, il est russe. Et sa profession? Jortin. Là, c'est comme Jortin. Cantante. Oui, cantante est chanteur. 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 Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Chanteur. Très bien, laissez-les. Question. Non. Bon. Gentil. Et voici un petit le numéro 5. On continue avec le numéro 5. Récuter. Vuelve a escuchar. Récuter le dialogue 1 et 2. Quelle langue parle Javier et tu? Quelle langue parle? ¿Qué lenguas hablan? ¿Qué langue parle? Javier et tu. Atención a nuevo, es el mismo diálogo, pero maintenant, essayez de comprender quelles son les langues qui parlent Anne et Vladimir. Tu et Vladimir. D'accord? ¿Vous avez compris? Oui, compris. Sí. Activité 4. Dialogue 2. Excuse-moi, tu parles français? Oui, et je parle aussi anglais, vietnamien et japonais. Waouh! Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tuan. Je suis musicienne. Tu es japonaise? Non, je suis vietnamienne. Et vous? Pardon. Et toi? Moi, je m'appelle Vladimir. Je suis russe et je suis chanteur. Ok, dans cet audio, et nous savons seulement les langues qui parlent Tuan. Seulement Tuan. En este no hablaron de Javier, solo de Tuan. Quelle langue parle Tuan? Japonais, anglais. Vietnamien. Et François, non? Français. Aussi français. Oui, vous êtes sûr? Seguros, también francés? Oui, oui. Oui, les trois, les quatre. Oui. Antoine parle japonais. Français, anglais et vietnamien, les quatre langues. Alors, on va écouter l'autre audio. Ahora escuchamos el otro audio donde va Javier va a decir sus idiomas. D'accord? D'accord. Leçon 3. Ils sont francophones. Activité 3. Dialogue 1. Bonjour Xavier. Vous parlez français? Oui, bien sûr. Et je parle anglais aussi. Bon, je me présente. Je m'appelle Xavier Dolan. Je suis canadien. Et je suis acteur et réalisateur. Très bien. Et vous, Saïdou? Je m'appelle Saïdou Abacha. Je suis Camerounais, je suis humoriste et acteur. Ok, laissez-les. Alors, quelle langue parle Xavier? Français et anglais. Français et anglais, seulement d'où? Oui.
Tu le monnaie d'accord? Oui, d'accord. C'est correct, très bien. Bon travail, ça c'est vrai. Xavier parle français et anglais. Esas dos nada más, francés y inglés. Super. ¿Alors on continue? Oui. Ok, bon. On va analyser la première grammaire. Focus langue. Indiquer la nationalité. Vamos a aprender a... nationalité. Ouais. Vamos a aprender a hablar de las nacionalidades. Indiquer la nationalité. Alors, vous pouvez lire l'instruction, s'il vous plaît, Jimena. En petit groupe. Jimena. Ok, Vanessa, vous pouvez lire l'instruction, s'il vous plaît. Oui. Un petit groupe observait la nation, les nationalités dans les programmes et dans les acquis remarquables. Merci bien. Ok, observer les nationalités dans les programmes. Observe las nacionalidades en el programa. Es la página anterior. Ouais, voilà. Dans les cercles. Y en los círculos, o sea, estas. Dans les cercles. En los círculos. Dans les cercles. ¿Qué remarque vous? ¿Qué remarca usted? Como de qué te das cuenta? ¿Qué notas? A eso se refiere. ¿Qué remarque vous? Alors, un minute. Analicen aquí las nacionalidades. O bueno, pronunciémoslas. Camerounais. 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 Américain. 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 Anglais. Anglais. Suédois. Suédois. Indien. Indien. Mexicain. Mexicain. Espagnol. Espagnol. Algérien. Algérien. Suisse. 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 Russe. 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 Espagnol. Espagnol. Suédoise. 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 Mexicaine. Mexicaine. Algérienne. Algérienne. Anglaise. Anglais. Camerounaise. Camerounaise. Indienne. Indienne. Américaine. Américaine. Ok, merci les élèves. Alors, donc, vous avez observé les cercles. Compléter. On va compléter ensemble, s'il vous plaît, la règle. Aquí vamos a inferir la regla. On va compléter la règle. Répète. Il est chinois? Il est chinois. Il est chinois. C'est le masculin. Ese es el masculino. Il est chinois. Y para ser el femenino, ¿tengo que agregar algo? Il est chinois. Il est chinois. Qu'est-ce que je dois ajouter? Que debo agregar? La U. Oui. U. U. Et quelle est la prononciation? Il est chinois. Elle est chinoise. Elle est chinoise. Oui. Recuerden que la última letra no suena. En masculino, la S es la última, entonces no se pronuncia y se dice chinois. Il est chinois. Il est chinois. Pero en femenino agregamos una E.
Esa E que está al final no suena y la letra anterior sí. Entonces ya sería L-E chinois. L-E chinois. L-E chinois. Está bien. Otra nacionalidad parecida a esa, con esa estructura, que acabe en S y luego le agreguemos E, ahí en los ejemplos. Francés. No, que acabe en S y luego le agreguemos E. Francés, sí. Muy bien, entonces, ¿cómo sería francés y francesa? Il est français, elle est française. Très bien, il est français, elle est française. ¿Otro más ahí en los círculos? Anglais. Oui, c'est ça. ¿Cómo sería él es inglés y ella es inglesa? Il est anglais, elle est anglaise. Très bien, il est anglais, elle est anglaise. Uno más, hay varios ahí en los círculos. ¿Anubo, Jennifer? Oui, camerounés. Muy bien. ¿Alguien de Camerún? No sé si sea camerunés, camerunesa en español. ¿Sería en francés? Camerounés. Oui, camerounés, camerounés. Está muy bien. Y también faltaba el de suédois. Suédois para alguien sueco. Suédois, sueca. Sueco, sueca. Suédois, suédas. Muy bien. Eso pasa con la mayoría de las nacionalidades. Acaban en S en masculino, la S no suena en masculino, y luego al pasar a femenino que le agregamos una E, la S anterior ya suena. Polonés, polonés, por ejemplo. Polonés, polonés. Portugués, portugués. ¿D'accord? D'accord. Pero no todas las nacionalidades acaban en S. Hay unas como el siguiente, América, que terminan en A-I-N. American. Il est américain. Il est américain. ¿El femenino cómo lo hago? Il est américain. Il est américain. Américain. ¿Y qué agrego? Agrego una letra. A nuevo, otra vez una E, muy bien, y ya dijeron correctamente la pronunciación. Hay nacionalidades que acaban en A-I-N, cuando acaban en A-I-N la pronunciación es nasal, es como de il est américain. Il est américain. Y a esas, cuando le agregamos la E, al final, ahora sí, ya se hace la regla de que la A y la I se pronuncia como una E. Y se dice por eso, él es americano. Él es americano. Él es americano. Super. American, American. ¿Otro ejemplo como de ese tipo de nacionalidades? Brasilian. Mexican. No. Uh-huh. Mexican. Sí. Mexica, mexican, es así, acaba en A-I-N, masculino nasal, mexican, mexican. Femenino, le agrego la E y ahora sí suena ken, mexican, mexican. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así. ¿Algún otro que vean por ahí? No nada más esos dos, que América, American, Mexica, Mexican. Por último, tenemos otra terminación, la terminación IEN, como lo es brasileño y brasileño. Repite, il est brésilien. Il est brésilien. 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 La IEN también me da un sonido nasal. Ian, brésilien. Para hacer el femenino, agregamos
N-E. Oui, N-E, muy bien, lo habíamos visto en el otro libro, con Italia y también, muy bien. Aquí ya no es E nada más. Cuando la nacionalidad termina en I-E-N, agregamos otra N y otra E. Y la pronunciación deja de ser nasal y ya se pronuncia como se escribe. Brésilien. Elle est brésilienne. Repite. Il est brésilien. Il est brésilien. Elle est brésilienne. Elle est brésilienne. Ejemplos como esa, ese tipo de nacionalidades ahí en los círculos. Indian. Andien. Andien. Femina. Elle est indienne. Andien. Andien. Uy, porque la I, la N siempre es nasal. Ah, muy bien. Andien, andien. Ese es un ejemplo. Muy bien. Andien, andien. ¿Otro? ¿Otra nacionalidad con esa estructura? Algerian. Uy, algerian. Algerian. Máscula. ¿Y femina? Algerian. Algerian. En femenino. Oh, uy. Algerian. Masculino suena ya. Algerian. Y en el femenino ya suena como se escribe, algerien, algerien. ¿D'accord? D'accord. Italiano e italiana también siguen esta estructura. ¿Cómo se pronuncia italiano? Italia. Italia, très bien. ¿E italiana? Italien. Italien. Italien, super, italien, italien. Très bien, Leslie. A esos, recuerden que si acaban IEN, le voy a agregar otra N y otra E a esa terminación. Es esa. Son todas las terminaciones regulares que podemos encontrar en las nacionalidades. Solamente esas que están aquí. En S, en AIN o en IEN. Atención. Il y a des nationalités irrégulières qui ne suivent pas la règle. Hay muy poquitas que no siguen las reglas, como estas dos. Turco-turca y griego-griega. Repet. Il est turc. Il est turc. Il est turc. Elle est turc. Elle est turc. Il est grec. Il est grec. Elle est grec. Elle est grec. Elle est grec. Está bien. Muy bien. Turco y griego son algunas que no siguen la regla. Hay que aprenderse cómo se escribe. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Il y a des questions? None. ¿Alors on peut continuer? Oui. Bon. Très bien. Alors, exercices. Sí. C'est un exercice pour pratiquer l'oral. C'est, vous pouvez lire, s'il vous plaît, Edgar, l'instruction. Créer votre bâche pour un festival. Pour un festival francophone. Nom, prénom, nationalité, langue parlée. Langue parlée. Merci. Muy bien, van a crear, dice créer, van a crear su propia, identificación. Su identificación. O su gafete, como acá, badge. Para un festival francófono, donde incluyan su nombre, apellido. Apellido, nombre, nacionalité, la nacionalidad y los idiomas que hablan. Entonces, háganse por ahí una tarjetita, así como la que tienen aquí, ese mapa. Ok, así votre nom, votre prénom,
Si quieren, usen los dos nombres si gustan. Nacionalité, si quieren, invéntensela para que no todos pongan, para que no tengan la misma. Si quieren, pónganse otra nacionalidad. Profesión. Otra profesión. Ah, no, no tenía profesión, pero bueno, y si quieren, agréguensela. Este es opcional. El ejercicio no es de la profesión, pero si quieren, pónganla. Lamparle. Lamparle. Y se van a entrevistar con las siguientes preguntas. Para preguntar el apellido. Bueno, para preguntar nombre y apellido, porque con esta contestan con los dos. ¿Quel est votre prénom? ¿Quel est votre nom, pardon? Repite. ¿Quel est votre nom? ¿Quel est votre nom? ¿Quel est votre nom? Ya con esto contestan con sus dos, con su nombre y apellido. Je m'appelle Irving Campos. Je m'appelle. Je m'appelle. Luego, ¿cómo se pregunta la nacionalidad? ¿Se acuerdan? ¿Quel est votre nationalité? ¿Quel est votre nationalité? Exactement. ¿Quel est votre nationalité? Vamos a hacerlo solamente en informal por esta ocasión. Tous les mots répètent. ¿Quel est votre nationalité? ¿Quel est votre nationalité? Y ya no contestan, je suis, y lo que ustedes hayan puesto, como les digo, no tienen que ponerse si quieren mexica, mexiquen todos para que practiquen otras. Yo ahí me puse polonés, ¿no? Por ejemplo. Je suis polonais. ¿Cómo se pregunta la profesión? Es casi idéntica a la anterior. ¿Qué es votre profesión? Bueno, es femenino, entonces lo pregunto igual así. ¿Qué es votre profesión? También se contesta con je suis profesor. ¿Le han parlé? ¿Quel langue parlez-vous? ¿Quel langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Parlez-vous. Y contestan, je parle. Je parle. Yo hablo, y a los idiomas, ¿no? Je parle español, francés, anglais, allemand. Je parle. Si hay una lengua de la que hablan poquito, pueden decir un peu. Un peu. Un peu. Un poco. Bueno, por ejemplo, yo podría decir, je parle español, francés, anglais, allemand, japonés, et un peu portugués. Et un peu. Así dirían como, y un poco. Et un peu portugués. D'accord. D'accord. Ok. Alors, on va pratiquer ça dans les salles de conversation. Ok, cuando se me olvide grabar, recuérdenme, por favor. D'accord. Super, muy bien. Entonces, ter, pero hay un problemita. La terminación ter no siempre se va a convertir en tris. A veces se va a convertir en tus. 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 ¿Cuándo voy a usar, cuándo voy a cambiar a tris o a tus? No hay regla. Tiene que ser de memoria. Se tienen que aprender de memoria que el femenino de actor es actriz y que no es actus.
que el femenino de director es directriz, es de memoria. Ahora, algunas palabras cambian a tus, por ejemplo, chanteur, cantante, chanteur, chanteuse, cantante, cantante masculino o femenino, chanteur, chanteuse. Chanteus. Chanteur, chanteus. D'accord? D'accord. Ok. La terminación IEN se devient YAN, ça se prononce YAN, se transforme en YEN. Esta ya la habíamos practicado. Par exemple, brésilien, brésilienne. Brésilien, brésilienne. Italien, italienne. Italien, italien. Bueno, hay muchas con las nacionalidades. A la a fin, la terminación E reste E. Cuando una palabra acaba en E en masculino, queda igual en femenino. También lo habíamos visto con el otro libro, ¿sí? Por eso sí. Es que hay algunas nacionalidades que están en el circulito anterior, que están en medio. En medio tenemos a Suiza y Rus. Esas palabras son neutras, no cambian, porque el masculino acaban en E. Esas son ejemplos de palabras neutras. Ruso o rusa se dice Rus. Se escribe así, Rus. Igualito, porque acaba en E sin acento. E sin acento, ¿eh? Lo mismo con suizo o suiza. Suiz, suiz. 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 Ya si hay más adjetivos, les recuerdo, por ejemplo, soltero o soltera, se dice y se escribe igual. Célibataire. Célibataire. ¿D'accord? Si la palabra acaba en E, se queda igual en femenino. ¿Compré? Oui. 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 Ok, ¿on peut continuer? Oui. Oui. Bon. Finalement, la troisième grammaire. Vámonos a la tercera gramática. Le verbe être. Le verbe être pour donner des informations personnelles. El verbo ser o estar, être, para dar información personal. ¿Se acuerdan de la conjugación del verbo être? ¿Ya se lo saben? A ver, me van a decir el verbo être. ¿Cómo se, cuál es su conjugación? Acuérdense que es como el verbo to be, se lo tienen que saber de memoria. Oh, ya. Yeah. Je suis, tu es, il est, on est, nous sommes, nous sommes. ¿El de vous cuál es? Vous êtes. Très bien. Vous savez del verbo avoir, del verbo tener, o haber. Oui. Sí, cuidado con confundirlos. Muy bien, esa es la conjugación del verbo être, el verbo ser o estar, être. Repite. Je suis. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. On est. On est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Répétez la conjugación, s'il vous plaît, América. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Très bien, super. Ahí está. De memoria, ¿eh? Lo tienen que saber de memoria. Oui.
Alors, on va pratiquer question avec le verbe être. Lisez les présentations. Qui est-ce? Vous pouvez lire la première présentation, s'il vous plaît, Luis. Oui. Je suis Canadien. Je suis acteur et réalisateur. 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 Et vous êtes français? Merci. Est-ce que vous comprenez la description? Oui. Oui. Qui est? Qui est? Non, qui? De acuerdo a la página anterior, donde estaban describiéndose las personas, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, pero díganme, ¿quién es esta persona que está hablando? Yo soy canadien, actor y realizador. Javier Dolan. Javier Dolan. Javier Dolan. Bueno, está en la página anterior, en el programa de actividades. Javier Dolan. Ahí él se describió como actor y realizador. Oui, c'est ça. Très bien. Javier Dolan. Et Rosa, la description à droite, s'il vous plaît. Rosa, la otra descripción, la de la chica. ¿Me escucha, profe? Oui. Ok. Él es vietnamien. 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 Él es music. ¿Eso cómo se pronuncia? Musicien. Musicien. ¿Y tú? ¿Tú eres musicien? Musicien. Musicien. Ok, ¿quién es? To Anne. Super. To Anne. C'est correct, le célèbre. Super. Ok. Alors, voici, vous savez, vous devez compléter avec le verbe être. Ya les ayudé, ya les puse el verbo. Complétez, s'il vous plaît. Complétez avec la conjugación. Oui. Fini. De rien. Fini. Ok. Vous pouvez lire la première colonne à gauche, s'il vous plaît, Alexis. La columna de la izquierda, por favor. Oui, estaba con el micrófono. Canadien. Canadien. Continue. Tu. ¿Quién? Hablar rus. No se escuchó. ¿Tú? ¿Tú es musicien? Se me está. Sí, tu micrófono se prende y se apaga solo. Ok, creo que no puede hablar bien. Juan Pablo, s'il vous plaît, la colonna gauche. Je suis canadien, tu es musicien, il est russe, elle est vietnamienne. Super, très bien, bonne prononciation. Elle est vietnamienne. Et la colonne à droite, la de la derecha, s'il vous plaît, Jennifer. Oui, nous sommes francophones.
francophones. Francophone. Vous français, ils sont musiciens. Vous êtes français, ils sont musiciens. Elles sont musiciens. Très bien. Question. Non. Bien compris? Oui, compris. Oui. OK. Alors, vous allez écrire maintenant et quelques phrases avec les verbes être. Quiero que me escriban, por favor, una frase con cada forma del verbo être, por ahí en su libreta o en mensaje de WhatsApp, pero quiero que me lo envíen en el grupo, por favor. Una frase con cada forma del verbo. Por ejemplo, yo soy profesor, tu es allemand, il est acteur, así muy sencillitas. Cuando acaben, me levantan la mano y que me las lean. Elle est en vacances, ya está de vacaciones. On est, acuérdense que on también es para nosotros, pero informal. On est étudiant, si somos estudiantes, on est étudiant. Nous sommes à l'école, estamos en la escuela, nous sommes à l'école. Así sencillas. Vous êtes prêts, están listos, vous êtes prêts. Ils sont américains. Ils sont petits. Ellas son bajitas, son pequeñas, ¿no? Así, por favor. Me hacen una frasecita con cada pronombre y el verbo es. ¿Fue? Oui. La mandan, por favor, al grupo de WhatsApp. 2 minutes. ¿Sí se escucha? Oui. Sí. Ah, okay. Tu es mexica. Il est japonais. Il est petit. On est américain. Nous sommes à la maison. Vous êtes jeune. Ils sont acteurs. Elles sont jolies. Très bien, super. Solamente el acentito de la A es hacia la izquierda, a la maison. Ok, lo puse al revés, sí. Una disculpa. Pas de problème. Merci, c'est correct. Alexis, tu nombre es Brian, ¿no es Brian? Sí, es Brian. Ah, ok, hasta hace rato lo escuché a tus compañeros y me quedé así de. Y ahorita ya se ve. Brian Alexis. Sí, oui. Ok, listo. Je suis étudiant. Tu es pas. Il est gentil. No pronuncias la S. Il est gentil. Elle est célébrateur. On est en classe. Nous sommes intelligent. Vous êtes grand. Elles sont courtes. Elles sont belles. Elles sont belles. Elles sont belles. Merci. A ver, a ustedes chicos, ayúdenme, identifiquen el error en su escrito. Solamente hay uno, una palabrita está incorrecta. El acento en estudiante, ya sube Julio. Ah, sí, ese no lo había visto. Otro errorcito, de que no es de acento, es de escritura. En la última oración, Bell, le falta una I, ¿no? No, está bien. ¿Una I? ¿Dónde? En la penúltima. Esa está bien porque ahí dice en pareja, on couple. Esa está bien también. Okay. No es en buceto. Güey, ¿qué pasó ahí? Falta una I, sí.
Ah, güey, pero ahorita que me acuerdo, puede estar correcta de las dos formas. ¿A quién te qué querías decir ahí, Alexis? Depende. ¿Usted es alto o ustedes son altos? Ah, bueno, sí, sí. Usted es alto. Ah, entonces está bien, sí está bien. Güey, es que ahí sí, ahí puede ser en ambas. Si está hablando de uno, no tenemos que agregar ese. Usted es alto, está bien. Usted grand. No sé, yo como que siempre pienso en plural con el bu. Yo pensé que era ustedes son altos y en este caso sería con una S al final para decir ustedes en plural. ¿Fue? Sí, yo me basé solamente con usted. Uh-huh. Pero está bien, ¿no? No tenías error. Entonces nada más para que nos acordemos todos que depende de si hablo de usted o de ustedes que tendría que agregar la S. ¿Fue? De acuerdo. Merci. Très bien. Merci, Brian. ¿Question? Oui.